Bueno, realmente preocupante que se sigan presentando esos casos dramáticos de maltrato y abandono animal en Barranca Bermeja. Por fortuna, esta perrita había sido observada durante 3 días, hoy el cuarto día, por parte de unos trabajadores que recorren la línea ferroviaria. Y en primera instancia, ellos pensaban que la perrita estaba muerta porque no se movía. Permaneció siempre en el mismo puesto y estaba rodeada por las aves carroñeras. Quiere decir pues que ellos asumían que estaba muerta el animalito. Sin embargo, hoy cuarto día, ellos pasan nuevamente por el sector, observan que está intacta, el animal, lo que ellos creían que era un cuerpo, y pues de manera curiosa ellos se bajan, la tocan. Y se dan cuenta que la perrita respiraba, pero inmediatamente nos alertan al grupo de bienestar animal para poder auxiliarla. La traen desde ese punto hasta el sector central de Barranca Bermeja, donde la hemos internado para iniciar pues un proceso de tratamiento médico. Tiene anemia, posiblemente un hemoparásito por garrapatas, tiene laceraciones en varias partes de su cuerpo. Como si hubiese sido golpeada de pronto por atropellada, pero también tiene problemas de piel. En fin, la perrita parece ser que fue abandonada en ese sitio a su suerte y por fortuna, como un milagro de Dios, fue realmente una perrita con suerte, bendecida porque estos hombres se condolieron y asumieron involucrarse en el hecho y buscar la solidaridad de los animalistas barranqueños.